Ay, ya estarás tú, Marilyn. ¿Qué me dijiste? ¡Correlón, no! ¡Que muy pantera! Ya, pulguita. Ande. ¿Qué no yo lo que me dijo ese chato? No se preocupe. Si nomás va al cabarete a darme picones con las otras. ¡Ay, qué desgraciada soy! Bueno, es que usted también anda con otros. Sí, pero él tiene otra manera de ganarse la vida. La chafiretea. Si fuera como usted. Ándele, tómese su... ¡Écheselo! Y váyase a acostar que con tanto trajín ha de venir completamente maltratada. Ándele. ¡Salud! ¡Ay, qué Chícharo, ya vas para arriba. ¡Desencamórrese! ¡Sacude esa flojera, madre de todos los vicios! ¡Ande! ¡A su regadera isotónico! ¡No digo, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muélele! ¡Hace mucho frío! ¡No es frío ni quedada! ¿No sabes tú que yo a las 5 de la mañana estaba abajo de esta regadera? Yo siempre predico con el ejemplo. Así es que ya sabe que primero es la limpieza. Saque las patas, saque la otra. ¡Ándele! ¡Vamos, que no puede! ¡Vámonos! ¡Ándele! ¡Jálele! Ahorita vengo, Chicharito, voy a dejar unos encargos. Te lavas bien las orejas.
están, bien afilados y con mango nuevo. Muy bien, muchas gracias, maestro. ¿Cuánto nuevo? Pues, que sea un pollito. Y tú has de creer más gordo, ¿verdad? Bueno. Bueno, está bien. Leonardo, llévatelo. Gracias, Patillas. Hola, doña Carlotita. ¿Cómo sigue don Chucho? Mal, hijo. Con la mano destrozada y unos dolores que no le dejan descansar. Y luego esos desgraciados que no quieren pagarle la indemnización. ¡Qué barbaridad! Mire, llévele este pollito para que le haga un caldito. Ya entre los muchachos estamos haciendo una colecta para juntarle unos centavos. ¿Cómo te lo voy a pagar? No se desavalorine. Despiertes, chula. Nada más te vine a traer tu radio. Adiós, par de satélites. Tijeras, mujeres, pollos. Y a nosotros nunca tiene para pagarnos. Ay, sí, todo se le va en darle gusto a su cuerpo materialote. Así me gusta la gente. Este chicharito vale oro. ¿Y qué? ¿Acabaste tu tarea? Seguro, maestro. Nomás me faltó tantito de la geografía. ¿Tantito de la geografía? Pues apúrate. Ya sabes que aquí está tu porvenir. El problema de la niñez está en la niñez misma. Muy buenos días, le dé Dios, mi inestimable maestro. Feliz chicharito, dándole la pastura, moviendo quijador, suculentos platillos. ¿Qué tal, casullitas? ¿Cómo amaneció el bicho? ¿La solita? Picando, maestro, y apantallándome la panza. Nunca se llena la condenada. ¿Son huevitos? ¿Huevitos? No. ¿Me trajo mi encargo? Sí, aquí está todo. Voy a poner el switch por si entra alguien. Sí. Santa Quiteria, virgen y mártir. Sí, de los ayatazos de Tepito. ¡Compra chueca! ¿Chueca? Solo la redimí de manos profanas. Pues cuídese, que de redentores como usted está llena la penitenciaría. El problema de México está en los compradores de chueco. Si por mí fuera, lo mandaba a fusilar. Ya. Lo mismo me repeló cuando el San Felipito ese que le vendimos al párroco de Valbuena. Y ya ve, tres veces seguidas se llevó la tarde. ¿Prestamistas? Hola, qué gusto de verlas. No se van a morir este año, precisamente. Nosotras veníamos a dejarnos la visita, ¿no? Aquí va a estar muy bien atendido esto. Casullas, devuelva eso. ¿Saben? Aquí entra mucho león con piel de abeja. Está bien. ¿Y qué pasó con el abono de esta semana? Pues pasó que... ando un poquito quebradón y yo quisiera que me esperaran. ¿Qué? Bueno, no que me esperen, pero si me esperan, les pago dobles réditos. ¿Qué me dicen, ¿De todo? No, mis santitas, no de todo. Los 30 pesos correspondientes en vez de 15. Y el viernes que entra les doy el abono completo. Vaya, ¿qué se le va a hacer? Una no tiene carácter para... Si Dios, cuando las hizo... rompió el molde. Y ahora usted nos va a dar un pesito para la reparación del altar de Santana, ¿verdad? Faltaba más. Aquí tienen. Y a ustedes ni les pregunto. Estos 5 son para la colecta de don Chuy, el que se quebró la mano. Mujeres tan santas.
Con ustedes no hay dos. Están en olor de santidad. Y dígalo, maestro. Ándale, vayan con Dios y sigan haciendo el bien por esas calles pavimentadas. Tome, maestro. ¿Ya viste cómo nos tanteó, mamá? Sí, hija, sí. Siempre sale una perdiendo con esos fariseos asaltantes. ¿Qué llevan? Que siempre debe ser la cosa esta. Yo no sé por qué nos quitan esta porquería. ¿Por dónde salió el sol que también empiece el día, don Fernando? Bienvenido. Adelante. A ver, casullitas, una revista aquí para el señor. ¿Y qué dice la gloria de los archivos nacionales? Menos mal que alguien lo reconoce a uno, porque lo que es allá, puros chismes y envidias. Se le frunció el ánimo. Ya me ven a mí, 40 años de covacha respirando puros legajos y tengan su escalafón. ¿Y qué dice su esposa? ¿Mejorcita? Sí, un poco. Por cierto que ahora le toca su inyección. Es verdad. Ahorita mismo subo a ponérsela. Casullitas, siga arreglando aquí al señor. No es tan urgente. Sabe que después se llena esto de gente y no voy a tener tiempo. Es que precisamente se han acabado las ampolletas. ¿Qué usted no ve a su amigo ese del laboratorio? Precisamente esta mañana vino y aquí las cargo conmigo. Me da mucha pena, pero no faltaba más. ¿Por qué va a pagar por lo que no me cuesta a mí? Chicharo, vámonos. ¿Quiere un poquito de ritmo? Ok. Casullitas, póngale la hi-fi al señor. Vámonos. ¡Adelato! Órale, Chicharín. Andes. Quiero unas inyecciones, las que usa mi futura suegra. 38 pesos y 12 del calmante de Don Chucho. ¿38 pesos? ¡Achis! Ya ni enfermarse pueden los pobres. Pues sí, morirse más barato. Bueno, ni creas porque te cobran la caja como si fuera estuche. Toma un diente y me apuntas el resto. ¡Cínico descarado! Mamacita, ya llegó el barbero para ponerte la inyección. ¡Un momentito, maestro! Ya me voy, mamita. Sí, mijita. Y no vengas tarde. No, hoy no, mami. ¡Pero mira! ¡Suélteme, hipócrita sinvergüenza! ¡Hemos terminado para siempre! ¿Pero qué mosca te picó? ¡Ya puede pasar, maestro! ¿Qué tal? ¿Cómo sigue la señora? Mal, muy mal, maestro. Si pudiera tener una criada para descansar. Pero con tanto que hacer. Y su hijita parece como que está de muy mal humor. Cosas de muchacha. Un poquito cargadita la chiquita, pero ven con nosotros, Mayito. ¿Cómo, linda? Si tengo cita con el licenciado. Pues ándale, hijo. Lo primero es la obligación. Sí. Se me portan bien, ¿eh? Que no tenga queja su mamá. Ándale, ándale. Oye, la película es moral. Claro, hombre. Muy buenas noches, don Mario. Muy buenas noches, Rosita.
Me va a perdonar que venga. Buenas yo. Buenas noches, Rosita. Adiós, Rosita. Le digo que me perdone porque vengo tan tarde. Pero, ¿sabe? Quiero que me haga el favor de escogerme un par de zapatos del 8 y medio. Cómo no, encantada. ¿Pero no me hiciera favor de tomar asiento? Sí, muchas gracias. ¿Cómo lo siente? Pues, hasta se parecen a los que me hacen a la medida. ¿Entonces se los envuelvo? Envuélvame a mí, pero en una mirada de esos ojitos. Como dijo el bardo, ojos claros, serenos, que de dulce mirar son alabados. Trarará, rarará, rarará, trarará. Ya que, ¿quién sabe qué? Mirarme al menos. Ah, es usted poeta. Soy poeta de la vida. Es usted muy guasón, señor Benítez. ¿Yo? Me extraña, Rosita. Soy muy serio. Precisamente ayer que vi a su papacito, se lo decía. Caray, don Fernando, tiene usted una hijita que es una medallita de oro. Feliz el hombre que gane su corazoncito. Y él entonces me dio un abrazo. ¿Cómo me quiere a mí ese señor? Es muy bueno, papá. Un santo, Rosita, un santo. Y yo le voy a buscar su altarcito, pues para que no pene por centavos. Le voy a poner un negocito que, ya verá, nomás se lo conté al viejo y le brillaban sus ojitos. Bueno, Rosita, y ahora me va usted a permitir que la lleve a su casa, ¿verdad? Soy amigo de su papá. Y no se me vaya usted a ofender. ¿Cómo iba yo a ofenderla a usted? Pero si ni con el mentado pétalo. Tiene razón. Voy por mis cosas. Ándele, pues, le espero en el carro. Rosita, mi vida, ¿qué pasó? Me cortas, me cacheteas y te niegas al teléfono. ¡Suélteme! Pero óyeme, ¿por qué anoche en el parque tan Agustín y ahora? Ahora se acabó, y ya te lo dije. No me toques con esas manos tan sucias que traes, por Dios. ¿Sucias? ¿Cómo sucias estás, chiflis? ¿Qué te pasa, Rosita? No seas mala. ¡Óigame, predado este canijo! Yo le voy a enseñar a respetar a las damas. ¿Y este barril de pulque de dónde salió? ¿Qué? ¡Ahora vas a ver, mendigo! ¡Por Dios, Mario! ¡Déjeme que le raje toda la... ¿Cuál rajar? ¿Ya nos yapan? ¿Cuándo? ¿Cómo? A ver, escupa. Dele gracias a ella, que hoy ha vuelto a nacer. Así es que me vas a indultar, jicarero. Claro, claro, ¡vergüenza le voy a darle! ¡Suéltenme! ¿O qué? ¿Se me van a voltear por mí? ¿No tengo un carrazo? ¿Está bien? ¡Mátenme! ¡Fusílenme! Para darle gusto a este pistoludo, que son la vergüenza del país. Se me hace que va a poner el tango. ¿Qué te parece? ¿Está sentimental el maestro? Pues prepárense, porque si lo pone hay que correr. Callejón sin luz es mi destino. Callejón sin luz es mi destino. Solo un recuerdo maldito clavado en mi corazón, que llevo casi sangrando porque no me dio su amor. Callejón sin luz.
destino. Callejón sin luz es mi destino. En mi lugar, ¡ah! Orden, respeto a la autoridad. Tú, bizcocho, pégale otra vez. Ay, no podré. Calma, ni... calma. Ahora sí, déjame usted, hermano. Este coyote desgraciado nos viene a echar brava con la pluma. ¡Julieta! ¡Este pitazo para que vengan refuerzos! Por favor, Chicaco. ¿Qué, ya se te olvidó la gente de tu barrio? Señores, este señor va a creer que somos gente incivilizada. No, no se apure. No le hace. Venga por acá, mi distinguido. Se trata de lo siguiente. Tenga la bondad, permítame, mi escribano, un momentito, por favor. Montoneros me han agredido no nada más de palabras, sino de obras. Y sépase que no soy escribano. Ya lo decía yo, una persona como usted luce como un señor licenciado que tomará las palabras como de quien vienen. ¿O no, mi actuario? A ver, don Chucho, ¿cómo estuvo el lío? Pues nada, que aquí el actuario nos vino a notificar el lanzamiento. Y a la gente no le pareció. ¿Cómo les va a parecer? Mire usted qué caras, mire nomás, mire qué cuadro. Porque uno como hombre, pues, aguanta, ¿no? Pero las señoras y los niños... Duele acá adentro. Tenemos que arreglar este paquete. Pero si yo qué más quisiera. Espéreme un momentito, que le sobra un pelito. Ah, gracias. Uno también es pobre y tiene familia. Ya lo ven, ya lo ven. No, ¿usted cree que por gusto vengo yo a ensañarme con los desheredados de la fortuna? Hermosas palabras del señor licenciado. Síganos platicando, síganos... espéreme, por favor. Síganos diciendo. Y no es lo mismo nada tengo que tengo mucho y quiero más. Ese casero es un sinvergüenza sin corazón. ¿Cremita? Es que los terrenos han subido cantidad y quiere aprovecharse. Derribar esa vecindad y... Y por eso no nos recibe la renta, ¿eh? Para corrernos a la mala. Esos caseros son como mi solitaria, nunca se llenan. Chupasangre infeliz, nomás me gustaría pepenarlo. Y dale. Quieto tú, bizcochón. No eres capaz de dar ni la hora. ¿Talquito? Precisamente estamos aquí para que este incólume caballero y gran amigo nos ilumine con el foco de su experiencia. ¿Usted qué opina, mi acto? Lo único que cabe en este caso es entregar inmediatamente las rentas vencidas a la Nacional Financiera y que me entreguen los comprobantes. Yo les puedo arreglar, pero... Está fácil. Las rentas caídas. Esas ya volaron. ¿De dónde agarramos ahorita? Eso ya no es cuestión del señor. Ustedes junten el dinero que puedan y entonces después a ver qué hacemos. ¿Tricófero para sus entraditas? La hidrocálida, maestro. Buenas tardes. Muy bien. Maestrito, este radio no quedó bien. Ayer que quería escuchar mi programa de medianoche, no captó la onda. ¿Podría arreglármelo? Sí, cómo no, Sarita. Le voy a dar una revisadita y después se lo llevo, ¿eh? No me vaya a fallar. No se preocupe. ¿Permisita? Es mi pase. ¡Mire eso! Licenciado. Eso lo deberían de prohibir. ¿Quién regresa ahora al juzgado? Por favor, en lo que estábamos. Ya no me hable de nada después de lo que acabo de ver. Ustedes consigan el dinero y lo demás me lo dejan a mí. Pues ya lo saben, muchachos, a conseguir la lana. ¡La hora enseguida! Noches. ¿Qué hubo, Amanda? Eso. ¿Cuándo va por allá para que nos echemos unos copetines y...
Ha sido la tarde más deliciosa de mi vida, Rosita. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer para mí también. Una de estas noches, por allá te caigo, vas a ver. Siempre dice lo mismo y a la hora nada. Lástima de juventud. Besos a su papacito, por favor. Cómo no, encantada. Muy buenas tardes. Buenas. Son las mujeres. Trátelas usted como muñecas. Póngale su altar. ¿Y qué hacen? Ponerle a uno su perchero. Ya lo dicen las canciones. Cabaretera, mujer maldita, pervertida. ¡Pérfidas! ¡Cállese! ¡Pérfidas! Sí, señor, pero ahí van voladas a comprar los discos. ¿Y saben qué es lo peor de ellas? Lo caras que cuestan, maestro. Que no hay quien las entienda. Cuando más enamoradas están, ¡zas! Lo cortan a uno. ¿Y qué hace un hombre? Pues reírse amargamente. Y luego mandarlas pa... ¿Y tú qué traes? ¿Qué es esto? Mire, te... Casullitas, atienda aquí el señor. Sí. Perdone, señor Pielz. ¿La perdona un ratito? Ahí le voy, mi cuate. Ándale. Payaso. Buenas noches. Buenas noches. Aquí me tienes. Ya veo. Me trae mis cosas. Aquí están. Cartas, retratos, mechoncitos, uh-huh. El guardapelo ese de plata que por cierto me lo dio roto y otras babosadas. ¿Y mi dientito? Ahí está. No, sin el oro. Mañana me lo desmonta y me lo devuelve. No quiero que mi diente ande rodando por ahí. Sí, claro. O que vaya a parar, rodeado de brillantes, a la papada del jicarero ese. Al menos estará sobre el pecho de un caballero. Y no adornando los chorizos que tiene por dedos alguna vieja lebrestada. Pero... Y ya, ya, murió. Aquí tienes tus fotos y alguna otra porquería que me regalaste. Porquerías, cochinadas y traicionadas son las que me haces, pérfida, traicionera. Pérfido y traicionero serás tú. Además, sátiro y hombre fácil. ¿Yo? ¿Hombre fácil? Uy, facilísimo. Nomás ves una vieja gorda y ahí vas. Mira, pero rápido, clavadito. Y yo, tonta y creída, adorándote en silencio. Cuando le van diciendo a mi mamá en el mercado que usted... ¿Que yo qué? Y ese envoltorio... ¿Cuál envoltorio, Rosita? Esa vieja pofa fea. Todavía fuera una muchacha guapa, simpática. Todavía. Pero semejante saco de papas. ¿Qué podría ser tu mamá? ¿Podría ser mi mamá?
que dice el maestro que aquí está su aparato. Que si no lo oye muy bien, que lo perdone. Que mañana sin falta le doy una posadita. Buenas noches, Sarita. Aquí me tiene de pilmama. No queremos que ande solo de noche. Hay tantos robachicos. ¿Dónde se lo pongo? ¿Ahí? Sí, ahí. Sí, aquí. ¿Qué exquisito? Se me lava. Niño, ¿esa es la educación que te hemos dado? Es que el hambre es canija. Pobrecito. Ahorita te voy a una galletita. Es que como el maestro salió de pronto, ¿verdad? Y nos dejó sin manita de pato, ¿verdad? Sí, ¿y a dónde fue? A la vuelta de la calle, ¿está cómo se llama? Ahí mero, ¿verdad, Charito? Sí, ahí mero. Sí. ¿Y usted no quiere picar? Bueno, pues un poquito de rompopeíto y un poquito de el quesito este agusanadito tan sabroso. Así que el maestro... Se fue a ver si consigue dinero para los de la vecindad. Ya ve que si no pagan, let's go. Pobrecito. Sí. Siempre ayudando. Sí. Es un santo varonaje, mi chicho. A usted le tiene una ley, no sabe dónde ponerla. A ver si usted influye, porque nunca piensa en él. Ya ve, el pobrecito se mandó a hacer un trajecito con tanta ilusión. Y ahora, como todo lo da, pues no tiene para sacarlo. Si uno pudiera, ¿eh, Chicharito? Sí, si uno pudiera. Yo les voy a dar el dinero, no, pero que él no, no se entere. No. Sí, permítame. No, con lo digno que es el maestro, ¿qué va? El maestro se quiebra, pero no se pandea. Él siempre está al pie del cañón. Pero comprende, mi vida, yo te adoro, tú me traes loco. Sí, muy loco, pero me engañas. Otra vez me engañas, por favor. Mira, nada aquí y cero acá. Total, la vida no es nada. ¿Nada? Ay, vas otra vez. Pero ¿para qué te sirve esa hermosa cabecita? Piensa, razona. El problema de los solteros está en que no están casados. ¿Y por eso tienes tu segundo frente? Bueno, ¿y qué hago? ¿Magnesia? Digo, gimnasia. No, si por gimnasia no queda. La hago hasta que me acalambro. Mira, toca. ¡Ay, es verdad! Estoy flaco, pero corrioso. ¿Qué conejote tienes? ¿De qué me sirve? Cada vez que te veo con tu papá, me dan ganas de darme de topes. Óyelo bien, y más últimamente que te has portado tan chocante conmigo. Oye, cielito. Dime. ¿Qué nos dará el sí tu papá? Tenemos que hablarle, pero deja que lo vaya preparando. ¿Y mientras? Paciencia. ¿Y? Gimnasia. Papelitos hablan. Y no es lo mismo que me hagan un favorciano a que me atornillen de afeo. Bueno, me van a dar mi atole. ¿Qué tanta plática, hombre? Es que esta vez el dinero no es de nosotras. Y pues tenemos que garantizar a la persona. Bueno, pues háblenle a la persona para explicarle. No quiere que se sepa. Vea, señor Campos, que usted recibe dinero y nada más da una firmita. Sí, pero si firmo aquí a lo mejor me sale cola.
¡Ave María Purísima! Con la paciencia que le hemos tenido, nos cree capaces. Bueno, en fin, pues allá usted verá. Bueno, me van a dar mi atole, ¿o qué? Ya veo para aquí. Yo me lo platico. ¿Qué? Denle su atole al señor antes de que se les muera. Aquí tiene. Pero... dos de 500 y tres de a 100. Firme aquí. Gracias, mis santitas. Y 1300. Esto es lo que faltaba de las rentas. Usted se lo entrega al actuario, don Chucho. Por favor, no se lo vayan a gastar. Después me lo van pagando poco a poco. ¿Cómo agradecerle esto, maestrito? Ni hablar. Ah, don Chucho, y me encontré un cuatito que trabaja en la Secretaría del Trabajo. Va a ver si le arregla el asunto de su indemnización. Gracias, maestro. Dios. Nunca me haga eso, doña Carlotita. Ahí nos veremos, muchachos, ¿eh? Arreglado todo. Ahora sí, todo completo, mi hermano. Pero ahora sí, muchachos, muy abusados con los abonitos, porque ese par de brujas me agarraron ahorcado. Y si no les pago, son capaces de mandarme al llano a peluquear de paisaje. Poco me corta la de olfatear. Perdóneme, señor. ¿Qué vas, maestro? ¿Qué hay, Pues aquí. Señor, ¿de qué te ríes tú, soncito? ¿Yo? De nada. ¿Verdad, Casullita? Claro, hombre, si estamos como en un velorio. Bueno. ¿Qué, me quieren vacilar o qué? Vacilar al buen maestro nunca mente, hombre. Pues, ¿cómo? Ah, vaya. Maestro, ¿por qué no vaya al ventrito a poner un poco de música? ¡Ay, fight! ¿Eh? Ahorita vengo, chato. Vengan acá, par de mustios. ¿Cómo le hicieron para que el sastre lo dejara? Lo sabrá Dios, maestro. Bueno, a no ser que haya sido por los dos papiros de asiento que le aflojé al sastre. ¿$200? ¿Un prángana como usted? ¿De dónde se los raterió? ¿Raterió, bon? ¿Por qué? Pues que no tengo derecho de ahorrar mis centavos. Además, acá el chicharito, pues purgó a su cochinito para cooperar, ¿verdad? Queríamos que tuviera su tacuchito, ¿verdad? Pues claro, para que salga pisando fuerte y echando harto cardillo. Caray, no saben del gusto que me da de ver el traje y de ver que me quieren, muchachos. Oiga, joven, si la rasurada va a ser en abonos, mejor regreso el sábado, ¿no? Ay, qué guapo. Dos, por favor. Dos. Lo dije porque... Pero es que a mí su papá me dijo. Papá no sabe nada. Mamá tampoco. Pues no, Rosita, eso sí está muy mal. Uno no debe engañar nunca a sus papás. Es que nunca nos hubieran dejado. Él tan humilde y papá tan orgulloso. Tan digno, querrá usted decir. Un verdadero caballero a quien respeto en todo. Seguramente que el pajarraco ese no es de su plumaje. Honrado y bueno. Y si no tiene un centavo... es porque siempre anda ayudando a todos los demás. ¿A poco me va usted a decir que es el peluquero ese del pleito? Sí. Y yo que pensaba que era usted un primorcito para el que todo es poco.
Usted lo que merece es un hombre de mundo, refinado. Alguien que le dé su verdadero valor y que la tenga en un estuche de oro. Yo puedo ser ese hombre. Pero usted es casado. Ah, pero ¿usted me cree capaz de...? No, no, niña, no, no, no. No, yo... yo hace muchos años que estoy separado. De veras, linda. De veras. Conmigo tendrá usted un mundo que ni se huele. Es que yo quiero mucho a mi... A pesar de lo muy música y lo muy pobre que es, lo adoro. Perdóneme, don Mario, pero agradezco mucho sus buenas intenciones, pero esto no puede ser. Bueno, ¿pero es que tiene usted cita con su barbero o qué? Sí. Bueno, pues eso no puede ser. Yo le prometí a su papá que la llevaría a su casa. Pero él me espera. ¿Ya la viste? Dicen que es de caballos y de balazos. Toma. Ándale, que ya empezó. ¿Caballos y balazos? Espérame, voy contigo.
casi queriendo la vida, porque todo me lo daba, amor, cariño, dinero. Hoy ya no me queda nada, callejón sin luz. Es mi destino. Uno más, y uno más. Tiene que estar listo. Recuerdo con mi general Díaz cuando la victoria de Camoli. No, esa fue derrota. La victoria fue la de... Vamos aquí cerca a cobrar la renta. Se lo encargamos mucho, ¿eh? Ay, no lo vayan a acusar. Si anda mal de centavitos, ni se preocupe. Nos conformamos con cobrar los réditos. Y empieza a sonar la artillería y llega una de guerra. Un refresquito, mi subte. Sí, sí, pero con piquete, eso es. Y suena la granada y suena un cañonazo por aquí. Entonces está mi general Negrete. Sí. Échale, échale el piquete, échale el piquete. Ay. Esto sí es vida, Así. ¿Me dejas dañar, maestro? Está bien. A ver, Casullas, dale la alternativa. Aquí le doy la alternativa, mi muchacho. Con mucha fe, ¿eh? Oye, toma, el picapanza me está molestando. ¿Y qué? ¿Quién juega la pelota, se muere? Bueno, pues los Yankees, men, con los cerveceros. Ah, eso es. ¡Oh, mira! Y entonces le dijo el general Zaragoza a mí... A... ¿Qué pasa, hombre? No, está bien, estoy hablando, bien. Hombre. Estoy bien. Listo, Zamorita. Ok, maestros. Agarra la tierrita que queda, men. Gracias, amorita. Tenga cuidado porque entonces... Buenos días. Buenos días. ¿Ese es un cañón o una pistola? Es pistola. ¿Lo pelamos, mi líder? ¿A lo Yul Brynner o a lo Tony Curtis? ¡Rasúreme! Mariscal Basile. Y me desencañona bien. Porque tengo que ver esta noche a una chamacona. Es su cumpleaños y me ha invitado. Usted no irá. Porque supongo que usted la conoce. Sí, cómo no, la conozco muy bien. Hace tiempo que me llama papacito. ¿Y no tiene miedo de que le rompan el hocico? Pues no, porque sabe que este hocico me lo dio mi mamá y me dijo, ahí lo cuidas mucho. Pues ándese con cuidado, porque esa niña es cosa mía. Como yo sepa que usted vuelve a mirarla, lo agujero. Perdóneme que lo tire al león, pero si me río me duele la panza. Usted vino aquí a quererme apantallar, ¿verdad? Porque trae pistola. Pero se equivoca, yo no le pido frías a nadie, óigalo bien. Espéreme, déjeme darle una arregladita aquí en el bigote. Sí. ¡Ah, caray! ¡Esta me la paga, te lo juro! Espéreme, por favor, que con la pistola me puedo poner nervioso y a lo mejor lo degollo. Casullas, túmele las balas a eso. ¡Píquele! Cuidado, señor, está muy afilado esto. Cuidado, líder, cuidado. Ya puedes ir a la funeraria que te tomen medidas.
Que seas muy feliz, Rosita. Muchas gracias, muy amable, pero no te hubieras molestado. No. A mí agua no, a mí dámelo con piquete para que sepa mejor. No, yo muy poco, ponle más, que sepa el nombre. ¡Allá viene mi maestro! ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que pase muchas felicidades y recibe este regalito. Muchas gracias, maestro. Bueno, por tratarse aquí de la señorita, voy a tratar de complacerlos. Aunque no vine preparado, voy a ver si... Sí. Estoy de fiesta porque sé que tú me quieres, porque sé que yo te adoro con todito el corazón. Hoy me emborracho a la salud de mi suerte, porque sé lo que es tenerte a mi lado, dulce amor. Ya no me importa que digan lo que digan, si al cabo yo te quiero con todo el corazón. No te preocupe la vida que has llevado, que al fin ya está olvidado, con toda la razón. Estoy de fiesta, estoy contento, en esta noche con la luna cantaré, para decirte cuánto te quiero, cuánto te adoro y te viva nuestro amor. ¡Muchas felicidades! ¿Dónde está esa niña chula para darle su abrazo? ¡Véngase, venga! ¡Adelante, muchachos, adelante! ¡Que cumpla usted muchos para satisfacción de su señora mamacita y de su señor papacito! Y ahora, vénganse a sentar las velitas. ¡Otra vez este pelado! Pero, hombre, ¿cómo admite usted en su casa esta chusma que nada más le está bajando las hijas a sus espaldas? ¿Cómo? ¿Qué dice? El peluquero. Hijas. Tan veraz, papá, quería decirte, pero... Ni una palabra más. Ya hablaremos. Y usted fuera de mi casa. ¿Yo, don Fernando? Le juro a usted que mis intenciones... Le he dicho que se larguen. Fuera de aquí. Verá usted qué pronto lo saco. ¿Cuál sacar? ¿Cuál sacar, caldo de oso? Lo mismo que le corté el bigote, lo voy a pelar con la del cero, por cábula. Todo este relajo es porque él la quiere para él. Estos diputados se quieren llevar a nuestras chamacas. ¡Pero yo no lo permití! ¡Palabra de peluquero que no lo permití! ¡Me vas a tocar! ¡Me vas a ver! ¡Eres un levantafalsos! ¡Y te voy a cortar la lengua! ¡A mí no me cortas! ¡Vale! ¡Pues que me vas a cortar! ¡Fuera! No, señor, ¿por qué? ¡Déjeme! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Harto! ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquenle, perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Mejor ay, vete, Diego! Sí, para evitarte problemas. Ay, ay. ¿Y ya sabe dónde me encuentra? ¿En la tijera, Dios? ¡Ay! ¡Órale, mi bigote que chupa! ¡Ay, entrinis! ¡Eso! ¡Déjeme, chulo! ¡Que lo lacen! ¡Que te lacen a ti, maje! Ahí está el apoyo de mi teoría. Ahí está. El problema de México está en los pelos. No se rían. Esto es más serio de lo que ustedes se imaginan. El hombre desciende del chango. ¿Querrá usted decir del mono? Bueno, del mono. Luego este se para, se pone a pensar, se hace inteligente. ¿Y qué sucede? Se le caen los pelos. Ay, macho, sí. ¿No lo creen? La prueba de ello es que todos los sabios son calvos. ¿Eh? Bueno, eso sí es cierto. Sin embargo, de un menso dicen que tiene pelos en la lengua. Ah, no. Un hombre limpio le gusta pelarse. A uno que se pega le gusta vestir bien, le gusta comer bien, vivir bien le gusta también. Por eso trabaja macizo para engrandecer la patria. Un greñudo es antipatriótico. Bueno, algo hay de eso, pero... No. Si yo fuera presidente, nombraba un ministro peluquero. Y aparte de la desanalfabetización, decretaría la pelada semanal obligatoria. ¡Oiga!
pues traen aquí que están risa y risa. Pues nada, que estamos celebrando que a don Chucho le pagaron la indemnización. Gracias aquí a las influencias del maestro, que si no, ya podía esperar. ¿Para cuándo son los amigos, don? Bueno, salud, muchachos. Salud. Y de la buena. Bueno, señores, yo me voy porque tengo un asuntito. Adiós. Que la pase bien. Pues yo creo que nosotros también nos vamos, ¿no? Bien, don Chucho. Vamos, don Chucho. Anden ustedes, que les vaya bien. Adiós. Muchachos, que les vaya bien. Maestro, ¿qué pasó? No me voy a llevar a entrenar. Si no, me fajan, ¿no? Ok. Bueno, yo me voy al gimnasio con este. Tengo que prepararlo y de pasada yo hago mi ejercicio. Oiga, si le parece, nosotros creamos otra partidita, porque es que este condenado Moreno no me deja ganar una. ¿Qué culpa tengo yo de ser así, gallego? De hablar, de hablar, de hablar. Nos vamos. Adiós, Casilla. Nos vemos, loco, ¿eh? Fintas con la izquierda y das con la derecha. Esa ya me la sé, jefe. Enséñame otra, ¿no? Así. Pues, verás. A ver, para ti, aquí viene la güera Pancho. ¿Es usted Emilio Campos? No. ¿Para qué lo buscan? Aparte, se mocoso. ¿Está? No. El maestro salió, ¿sabe? Y ¿Dónde está? ¡Vaya! Oiga, ¿qué es esta batalla? ¡Porra! ¡Calla esa batalla! ¡Va! ¿Es usted extranjero? Pues sí, en efecto. Ya llevo aquí 40 años, como quien dice nada, ¿eh? ¿Dónde está el maestro? No sé, de veras, le juro que no sé. ¿No sabes? No, no. Sube la mano, cobijas. Levanta la mano. Más arriba, cobijas. Estás muy desguanzado. Óyeme. Cobijas, espérate, Kid. Levanta la mano. ¿Pero qué quiere, maestro? Después de estar trabajando todo el día, siento muy desguanzado. Yo sé, la verdad. ¿Y cómo andan tus amigas? ¿Bien alimentadas? Peleas la semana que entres. Es que pronto he abusado. Vamos a ver cómo te ayudamos. Muy bien, Kid. Tú subes como la espuma, abusado, ¿eh? ¿Quién es el maestro peluquero? Yo mero. ¿Para qué soy bueno? Creo que es la gente del jicarero. Adelante. ¡Abusado, muchachos! ¡Vivos, vivos! Thank you.
Tú harás lo que yo te mande. No, no y no. No quiero volver a ver a ese bandido asesino. ¿Cómo sabes que ha sido él? ¿Qué pruebas tienes? Pruebas. ¿Y quién ha de ser? Eso no nos importa. Don Mario es un hombre honrado, un buen amigo que me quiere bien y me puede ayudar mucho. Feliz debías de estar con que se haya fijado en ti. No andar pensando en ese peluquero, que tampoco es ningún jovencito y además no tiene ni quinto. Y tú tan rico, ¿verdad? No es lo mismo. Yo soy un señor respetable, descarado, un empleado de gobierno. Vas a comparar. A ti no, pero a mí sí. Al fin que soy una empleada de zapatería de barriada, yo quiero casarme con un hombre de mi igual y no con un ricachón que sabrá Dios a dónde habrá agarrado su dinero. Tu padre mirando por tu bien y le respondes de esa manera. Dios, Dios, te ha hijos para esto. Créeme, hijita. Hazle caso a tu padre. ¿Qué quieres? ¿Casarte con un pobre y vivir como he vivido yo? Contando los centavos, sin un trapo que ponerme. Metida en esa cocina esperando un marido que siempre llega de mal humor, fracasado, lleno de rencores. Eso es vida. Calla, mamá. No quiero oír nada más. ¿Dónde vas, hija? A casa de una amiga, a ver qué hago. Qué poco caso le hacen al benemérito. Bueno, Mili. Rosita. Pero, ahorita mismo, ¿cómo vas? Sí, don Pepe. Sí, don Pepe, hasta luego, don Pepe. Sí. Era don Pepe. Bueno, muchachos, yo quisiera que se fueran al cine a distraer un poco. ¿Al cine? ¿Al cine? Sí, pero ¿cómo lo vamos a dejar solo? Es que quiero ver a ver qué vuelta le doy a esto y quiero pensar. Comprendemos cómo se siente el buen maestro. Jálele chicharito. Ya le consolaremos cuando su dolor nos llame, maestro. Si usted cae en la boca, se la vaya a torcer al salir a la calle caliente. Ándenles, que se diviertan. Ahí nos vemos, maestro. Ni digas. Si he sabido esto cuando los agarramos, pero ahora ya ni modo. ¿Qué fue lo que me dijiste por teléfono que te entendí a medias? Es que me dio un agarrón con mi papá. ¡Qué agarrón! Me hice un coraje. ¡Qué coraje! Como me convencí de que mi papá no te quería ni en papel celofán, me dije, y ya. Nomás ya y ya. Pero ya. ¿Ya? Ya. Por las buenas no nos van a dejar casar, mi amor, así es que a la fuerza. Y aquí me tienes. Así es que... así... ¿de plano? Bueno, pues, ni hablar. No nos queda otra solución, ¿verdad? Sí, sí. Voy a asegurar. Para que no. Ya aseguré. Porque... mi vida... esto no inspira mucho porque está muy golpeado. Sí. Allá adentro está más... más... más bien. ¿Vamos? Vamos. Pásale. ¿Ves? Aquí está mejor.
¿No quieres un vermutito? No, porque luego se me sube. ¿Música? Bueno. Ay, don Procopio, ¿cómo come usted? ¿Cómo? Siéntate. Porque lo mato. Anda, no hagas teatro. Tú estabas de acuerdo con él. ¡Infeliz mantenido! ¡No le digas así! ¡No quiero ni oírlo! ¡Uy! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡No es cierto! ¡Mira! Espérate tú, que no he acabado yo. Has estado jugando con las dos, ¿verdad? ¡Ay, cállate, que! Pero... estabas jugando con las dos, ¿verdad? Pero eso te va a amargar. Ellas tienen papeles firmados y yo también. ¡Te voy a demandar ya dejarte en la calle! Ya estuvo suave. ¿Oíste? No necesitas amenazarme. Ya con la vergüenza me basta. Si he sabido que el dinero era tuyo, vendería hasta los ojos para pagarte. Pero no necesitas molestarte. Primero me muero que deberte un solo centavo. Y ustedes, par de sopilotes apestosos, no se me vuelvan a atravesar en el camino porque las escupo. Y ahora, ¡fuera las tres! ¡No! ¡Fuera las tres! ¡Mili! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Todavía hay luz, mejor tocamos, ¿no? ¡Maestrito! ¡Somos nosotros! ¡Maestro! ¡Ratero! ¡Malas mañas! ¡Judas! ¿No que muy cuate? ¿No que todo para el buen maestro? Y sin embargo, quitándole la lana a Sara y a Rosita lo mato. Perdón, maestrito. Nosotros lo hicimos con buena intención. Yo y el Chicharito pensamos que... ¡El Chicharito! ¡El diablo con pellejo de escuincle! Si no estuviera tan chiquito... ¡Ándele! ¡Váyase a dormir! ¡Ratero, verdad que... también que... la vergüenza que me han hecho pasar por culpa de usted que me han llamado mantenido a mí y delante de mi novia. Maestrito, tienes razón, que de sobra. Soy infeliz. Maldito, me merece morir, Diosito. Máteme, maestro, para librarme del remordimiento. Y abrir la cima del buen maestro. Diosito. Mándame un rayo. Un rayo que me haga chicharrón. Para librarme del remordimiento de haber lastimado al maestrito.
Quería hacer el bien, maestrito. Lo que pasa contigo es que eres un conchudo. ¡Ya, te la voy a tirar! ¡Ándale! 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 ¡No te vuelvo a ver! ¡Sígale! ¿A dónde vas? Por ahí, a la calle. Ya no quiero estar aquí. ¿Y eso? ¿De dónde te salió tan de pronto? Que soy peor que el Casullas y le he deshonrado a usted. Y usted me tira al león. Claro, como soy un huérfano del asilo. Ven acá, ven acá. ¿De dónde sacaste todo eso? ¿A poco no? ¿A poco tengo papá? ¡Claro que sí! Pues preséntemelo para saludarlo. Mira, ¿con qué nombre firmas en la escuela? Pablo Campos García. ¡Campos! Ahí está. ¿Y quién te da de comer? ¿Quién te cuida? ¿Quién te viste? ¿Quién cuando estás enfermo te pone el termómetro? Usted, pero eso lo hace por lástima. No para que me quiera, ni sea su hijo. Pero, ¿por qué dices que no te quiero? Porque me tira a León, eso es. ¿Cuál León, baboso? Ah, sí, señor. Yo he visto que los papás, cuando los chamacos hacen algo malo, los regañan y les pegan. Y usted, con todo lo que he hecho, me tira perro. León, así es que tú crees que el verdadero cariño se demuestra a purititos trancazos, ¿no? Yo nomás digo que los papás... Ajá. Entonces te voy a dar gusto. Ven acá. Yo nomás digo que los papás... Con todo gusto, mi estimado chico. Toma por Malora y por Canicho. Toma por Canicho. ¡Quiero, papacito! ¿Quién es su papá? Usted. Ándele, dime beso. Chachito este. Pero tienen que ayudarme. Tuve que dar la barbería para salvarlos. No me van a dejar atorado. No, seguro. Lo malo es la lana. A lo menos yo. Y yo. Y todos estamos en la plángana. Si no, te daríamos algo. No, si no quiero que me den, sino que aflojen algo de lo que... Bueno, de lo que presté. Es un compromiso no solo de centavos, sino de dignidad. Pues sí, maestrito. Pero ¿de dónde si no hay? ¿De dónde tenemos nosotros dinero, maestrito? Por Dios. Es cierto. Bueno, es que... Ándale, bigotes. Ahora vendrá acá, pedís. Como esos no dan ni quinto y sabe que te pagaron. No, no. Ese dinero no. Me lo dieron por mi mano. Ahí viene. Ahí viene. Dile que no estoy, pero pronto. Pronto. Buenos días, doña Carlotita. ¿Está don Chucho? No, maestro. Salió. ¿Quién sabe cuándo regrese? Ni modo. Perdone la molestia. ¿Kilitos de qué? 80 centavos. Tú sabes que los amigos somos para servirnos, ¿eh? Gracias, señorita. ¿Qué hubo aquí? ¿Qué hubo, Ames?
referente al asuntito ese que te dije. Yo te ayudé muchas veces. Ahora tienes peleas y te pagan. Pues sí, maestro, pero tengo manager. Y apenas para comer deja. Usted debe saber, ¿no? Sí. Ahí nos vemos. Ahí los... Perdonen, señoritas. ¿Ya salió Rosita? Sí, con el señor del Cadillac. Con el señor del Cadillac. Regreses ya ahora mismo. Les digo que me lleve a mi casa, por favor. Pero, chula, no se asuste. ¿Qué tiene de malo un paseo? No quiero paseos. Usted me ha traído aquí engañada. ¿Por qué me dijo que mi papá nos esperaba? Ah, porque si no, no viene. Y sabe, yo quería que echáramos una platicadita. No quiero oír nada. Es usted algo serio. Por favor, déjeme. ¿Pero por qué, linda? Escuche, usted me trae loco. Conmigo tendrá lo que quiera. Pieles, alhajas, su carrito. ¡Déjeme! ¡No me toque! Espere. Es usted muy pobre y muy cochino para comprarme. Pues ahora a ver cómo regresas. Yo soy muy macho para que se burle de mí ninguna vieja. Amigos, bola de lombricientos. Primero te chupan la sangre y luego te abandonan. Pero usted si quiere es decente. Pero yo, una perdida. No digas eso, Pulganda. Digo, Amanda. Digo, Pulguita. Tú no eres como esas muchachas disque santitas que primero les explica a uno bien, luego lo perdonan a uno y ya que está todo bien. Sácatelas. Se van en el primer Cadillac que encuentran. No, Pulguita, tú tienes corazón. Pobre, pero tienes corazón. Pues sí, pero aquí, ¿para qué lo quiere nadie? Aquí nadie. Pero si cambias de vida, a lo mejor te encuentras un buen hombre. Tienes razón. Hoy mismo le digo a mi chafirete que me saque de esta vida relajenta y disipada. Y... Eso, Pulguita. Ya no ves cómo tú ya encontraste tu bolita. Pero yo, solo, sin ella, sin un amigo, porque todos se me voltearon, hasta Don Chucho. Y esa con el del Cadillac. Y otra vez, mire dónde pone los ojos. Porque yo soy muy macho y no me gusta que me miren a la vieja. Yo ni si... El jicarero. Ahorita me lo mido. No, maestro, si no es él. No importa, si todos son iguales. No, maestro, ¿y cómo? ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Cómo que? ¿Pero qué te pasó? Vamos a entrar, luego les cuento. ¿Qué les pegó? ¡Para vengarme! ¿Luego los conocía? A esos no. No entiendo. Pues ya no me pregunte y enjáulenme de una vez. ¡Para lo que me importa! ¡Callados! ¿Y los agredidos dónde están? Se volvieron ojos de hormiga. Ni sus nombres quisieron dar. ¡Seguro! Eran dos y les sonó. Y hasta con pistolas. Y luego con viejas y en un cabarete. Algo tendrían que esconder. Martínez, sáquenme esta gente. ¡Ah!
picarero es? Ni lo digas. Me engañó. Fue horrible, no sabes. Ahora lo único que importa eres tú. ¿Qué hiciste, mi cielo? Le pegué a dos pulqueros. Perdóname, hermanito. Me porté como un cochino, pero al fin acá estoy. Y con lana. A ver, ¿de cuánto es la multa del señor? No, usted solo no, don Chuchón. Lo pagamos entre todos. Bueno. Cotícense, ¿no? ¡Maestro! ¡De buen maestro preso como un criminal! ¿Qué hicieron esos ayores traerlos aquí con Pilatos? ¿Por qué lo agarran en la terraza si no santos, maestrito? ¡Maestro! ¡Mi buen Casullas, caray! ¿Sabe, maestro? Pues le quería decirle una cosa. A ver. Pues soy un usurero, soy... Hace muchos años que le estoy volando pues, las locioncitas, las navajas, el alcoholito y todo, ¿verdad? Pero me voy a poner a mano, maestro. Miren, tenga. ¡Suyas! ¡Oro! ¡Puras aztecas! Maestro, ahí se las dejo para que arregle la tijera de oro otra vez. Yo no pido nada, pues, si acaso, pues... Ni hablar, Casullas, ni hablar. Así se robará usted solo. ¡Qué gusto me da caer en el bote para ver todo esto! Entonces, ¿qué, mi pulguita? ¿No quiero ahora su alcaldaíz? Ahora no, maestro. Ahora me voy con mi chafirete para siempre. Vámonos, Chicharín. Bueno, yo creo que yo ya me despido. Me voy para allá. ¿Por qué no te quedas de una vez? ¿Ya para qué, no? Ya todo se arregló. Adiós, mi vida. Adiós, mi cielo. Abusado, Chicharón.